Hola, entrenadores, ¿cómo están? Pazimian, el nuevo Pokémon ha llegado al juego y es momento de probarlo, de testearlo, tanto en Liga Super como en Liga Ultra. Y antes de que se me olvide, acá precisamente tenemos en acción al Pokémon protagonista. Quiero avisar que más tardecito, en aproximadamente 2 horas a momento que yo estoy subiendo este video, vamos a intentar hacer un directo reaccionando al Mundial de Pokémon GO, que hoy merengues empieza en punto de las 6 de la tarde, hora de México. Para, no sé si eres de Chile, si eres de Argentina, pues más o menos calcules qué hora sería para ti. Vamos a lo que nos truje, que son las partidas. Nos decidimos de un Umbreon, le conectamos a la Bocajarro a Deoxys, que nos va a permitir que el terremoto pues simplemente lo desaparezca en un 2x3. Pazimian, si bien tiene buenos movimientos, contraataque a Bocajarro, además de demolición, también te aprende fuerza bruta. Su gran problema es que no tiene cobertura. Es un Pokémon lucha que únicamente aprende ataque de ese tipo. Ojalá más adelante, en un futuro no tan lejano, pues podamos, o Niantic quiera darle algún movimiento, no sé, ya sea para cubrirlo de las hadas, cubrirlo de los psíquicos, contra una de sus debilidades, o al menos causar daño neutro. Pipok lo recomienda con demolición y no fuerza bruta, simplemente por el hecho de que demolición pide menos energía, sería su cargado pues más spammer para baitear escudos más que nada, y después que entre la Bocajarro de Bolón Pimpollo. No pudimos aventarlo contra Dragonite. Debía haber lanzado la demolición mínimo. Ya ni modo. Me termina pescando una avalancha en su Medicham, que es shiny. Encima vamos a jugar el Mirror Match. Quizá y en una de esas la avalancha nos sirva, nos funcione, para que el psíquico pueda ser de las suyas. Pareciera que el oponente no trae psíquico, o simplemente quiso baitear escudo lanzando el puño hielo. Yo a lo mío sé muy bien que el escudo que le queda se lo va a guardar para Dragonite. No hay de otra, sabiendo que tenemos una chanclita, que nuestro Medicham tiene puño hielo. Voy a sobrefarmear, y al momento de que lance su puño hielo, no voy a cubrir si sobrevivo, voy a apretar el mío. ¿Por qué, Juanchito? Porque se veía venir que iba a regresar con Dragonite, intentar bajar a nuestro Medicham con los dragualientos y quedarnos con toda la energía. Muy atentos, buzos a caperuzos a ese cambiazo. Le atinamos, cubrimos la fuerza bruta a la perfección, y ya con la chanclita tenemos la avalancha que necesitamos, que ocupamos para llevar la victoria. Regresa su Medicham, no soporta los disparos lodo, y tan, fin de la historia, se acabó. Vámonos con el último combate de 1500, posterior al que estamos viendo. Ya checaremos a Pazimian en Liga Ultra. Tenemos a Medicham contra la chanclita. ¡Oh, sorpresa! ¡Puño dinámico! ¡Dios mío! Menos mal, la chancla bien desayunada, comiéndose su popochito mañanero, quiso vivir, quiso sobrevivir, prácticamente con un PS de vida. Voy a meter a mi Medicham, hizo 7 básicos, debería ser puño hielo, puño incremento, termina siendo lo primero. Nos hace el cambio a Noctowl, nosotros atentos, elegancia la de Francia, por favor, meñique arriba, gente. Tenemos un Noctowl elegante, vean nomás qué lujo, qué joya, sombrillo, moñito, no, qué bárbaro. Voy a cubrir el ataque aéreo del Noctowl, iba a decir de Medicham. Imagínense un Medicham con ataque aéreo, estaría bien loco. Lo terminamos por farmear. Veamos con qué decide entrar. Quiere regresar a jugar el Mirror Match, le queda mitad de vida. Me voy por el psíquico. Hemos conectado hasta el cambio, y es un Charizard, gente. Un Charizard que vuelve a tener un gorrito. Sin gorrito no hay fiesta. Garra dragón, esto está perdido. Perdirijillo, y más si nos cubre el Bocajarro, que si bien es resistido por parte de Charizard, sigue siendo un buen ataque. Le hubiera quitado, quizá no lo hubiésemos bajado, pero sí lo hubiéramos dejado muy, muy tocado. Voy a meter a Medicham, tenemos el puño hielo, pero no tiene sentido que yo lo lance, que yo lo aviente. El Charizard nos termina bajando con solo ataque ala. Momento de entrar a la Liga Ultra Abierta, aprovechando que están las 3 ligas en Go Battle League a partir del día de hoy. Tenemos a Steelix contra Ninetales. Hice el cambio a Trevenant solo para que Steelix no supiera nuestro básico de Ninetales, que piense, que crea que lo estamos llevando con encanto. Entran con Dragonite después de que nos quitó energía con su Steelix, absorbiendo la bola sombra, y pareciera que el oponente no sabe contarle. Temblaron la
chichitas, que alguien lo regrese a Matemáticas 1 para que comparta con el Juancho, porque no tengo amigos. Decidí cubrir la bomba, Germen. Voy a meter a Ninetales. Utilizo mi escudo y nos baiteó. El muy canijo se atrevió a aventar garra dragón. No saben cuánto me dolió cubrir ese ataque. Ya ni modo. Vuelve Steelix y yo me voy a quedar. Antes de lanzar mi meteorobola, lo primero que vamos a hacer es cargar 100 de energía. El psicocolmillo nos baja la defensa, pero la cola dragón la seguimos resistiendo doble. Ya lanzamos la meteorobola, esperanzados en bajar a Steelix, pero es un monstruo, es una muralla china. Mugre Steelix, tires lo que le tires, simplemente no cae. Le queda un boss wall, me la voy a jugar a baitear el escudo aventando la meteorobola. Y mugre boss wall, lo dejó pasar. Segunda meteorobola, recuerden que tenemos la defensa dos veces bajada. Eso no impide que podamos llegar a una meteorobola y cambiar a Passimian. Aquí es cuando extrañamos el hecho de no tener cobertura, porque Boswell, al ser tipo bicho, pues va a resistir todo lo que le aventemos, sea el básico, sean los cargados. Me voy por la grande a bocajarro. Luego con el ataque bajado, peor tantito, me la pienso si cubrir, si no hacerlo. Decido utilizar mi escudo para la plancha. Vuelve Steelix, nos quiere hacer un básico de cola dragón, reiniciar el debuff. No, pero no tiene ninguno. Ah, no, sí, no. Se alegua la traba. Ay, dispensen los nervios. La verdad es que estoy muy nervioso. No sé qué tan bien, qué tan mal vaya a salir el directo de más tarde. Ojalá nos vaya de maravilla, ¿no? Espero verlos por ahí y rezarle a todos los dioses. Oren por el Juancho para que no haya ningún inconveniente de lag respecto al internet. No se nos vaya a trabar, porque sí quiero ver los combates del mundial con todos ustedes. Tenemos a Cresselia, que sobrevive la bomba Germen. Decido cubrir la fuerza lunar. Tenemos que recuperar el cambio, cueste lo que cueste. Encerrar a Stonefish de Galar con Passimian. Vamos a esperar a ver con qué decide entrar. Que regresa con la chanclita. Un par de básicos. Ya tiene la avalancha, que nos va a pegar neutro. Y podemos llegar a la bola sombra. Y veamos qué opción toma. Si cubrirse, dejarlo pasar. Decide cubrir. Entra con Polyrath. Tampoco vamos a darle chance de farmearnos. Aunque somos fantasma, resistimos doble el contraataque. Entro con Ninetales. Alola se va por el escaldar. Lamentablemente no llevamos encanto para nuestra causa. Me voy a lo grande, al brillo mágico. Polyrath que cubre y voy a volver a intentar llegar. No lo iba a hacer, pero Polyrath no lo sabía. Termina lanzando un puño hielo, quizá también quiso preservar la mayor cantidad de vida que fuese posible. Vuelvo con Trevenant, creyendo ingenuamente que podía llegar a la bomba Germen, y la respuesta era Nelson Mandela, solo que el rival tampoco lo supo. Va a hacer el cambio a la chanclita. Hacemos uno que otro básico, perdí la cuenta de los disparos lodo que tenía. Quién sabe cuánto le faltaba para el terremoto. Quise asegurar lanzando el abocajarro. Regresa con Polyrath. Cubrimos el escaldar. Nos ha bajado el ataque, pero ya está muy tocado. El Polyrath ya está muerto nomás. No le han avisado a bocajarro que se come. Y así es como le damos cierre al video de Passimian, que es un buen Pokémon. Creo que tiene un gran rendimiento. El único gran pero es el tema de la cobertura, ¿no? Siento que va a quedar un poquito en el olvido. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.